Que lo que mi gente, bienvenidos a otro video más en el cual le vamos a hablar sobre quién inventó el primer auto y dónde se inventó. Vamos a ver. Curiosidad infinita. En el 1885 salió al aire el primer automóvil. Mírenlo aquí. Y este fue creado por Carl Benz, que me imagino que ustedes reconocen ese apellido, ¿verdad? Benz. Pero lo curioso es que también un joven llamado Gottlieb Daimler, al mismo tiempo estaba trabajando en su proyecto, el cual era la motocicleta. O sea, que estaba trabajando casi lo mismo porque también estaba creando un motor. Y también estaba creando un motor para ponérselo a los carruajes. O sea que era similar, pero no era tanto lo mismo. Era muy diferente en el sentido de que los mecanismos eran muy diferentes, ya que lo que estaba usando Carl Benz era un poquito más avanzado y también prendía por electricidad, como se hace todavía al sol de hoy. Y adivinen cómo el automóvil llamó la atención de la gente. Bueno, la esposa de este, de Carl Benz, agarró el carro con sus tres hijos y se fue de su pueblo a otro pueblo hacia donde su abuela. Y en el transcurso del camino, todo el mundo decía, ¿por qué es eso? ¿Por qué no tiene caballo? ¿Es un carruaje? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que está corriendo? ¡Wow! Porque todavía la gente en ese tiempo no digería qué era eso, porque, señores, era algo nuevo que estaba corriendo, haciendo un ruido extraño y podía correr. Ahora, la esposa salió bien inteligente porque ella dijo, ven acá, yo no voy a caminar hasta allá. Si esto funciona, vamos a darle. Pero ya en el 1886, este patentizó su creación. Y rápidamente, en el 1887, comenzó la fabricación de estos autos. Y ya en el 1890, el joven que les mencioné, de apellido Daimler, puso también su fábrica de motores, pero este no tuvo el mismo éxito que tuvo Benz. Entonces, por eso se tuvo que fusionar. Y de ahí, con la ayuda de un inversionista que les voy a mencionar más adelante, fue que se creó el nombre de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué Mercedes? Porque él se llama Carl Benz. La esposa no se llamaba Mercedes. Entonces, ¿por qué Mercedes? Bueno, fue por la hija del mayor inversionista, que él se llamaba Emil Jeline. Y la hija se llamaba Mercedes Jeline. Entonces, por esto, le pusieron Mercedes-Benz. Ya ustedes saben por qué se llama Mercedes-Benz. No es por su hija, no es por la esposa, sino por esa muchacha. Fue la agraciada con el nombre que hoy en día representa la marca de uno de los automóviles más lujosos y famosos del mundo. Y hasta aquí llega la historia, el recorrido por la historia de cómo se creó, quién creó y cuándo se creó el primer automóvil. Espero les haya gustado y lo hayan disfrutado como yo, porque me encantó saber quién y cuándo construyó el primer automóvil, ya que esta máquina es la que nos transporta hoy de un lado a otro con facilidad. No se olviden de suscribirse, darle like y comentar para que el canal siga creciendo como lo está haciendo todos los días. Gracias y nos vemos en la próxima. Curiosidad infinita.